La piedra canta a la piedra. La piedra ama a la piedra. La piedra exalta a la piedra. Desnuda se yergue en el fuego, lenguas para gustar la vida, manos para atrapar la muerte. Nunca se retrae la piedra, nos ofusque o nos deleite. No nos negará la fortuna de yacer bajo rumos de ella. Para mí, pues, no hay nada que pueda imitar a un horno. El horno es el gran dragón. ¿Qué hacemos? Aquí inicia nuestro recorrido hacia una pieza totalmente inédita para ti y para nosotros. Empecé a hacer cerámica era porque tenía un deseo de sentirme útil. Yo durante mucho tiempo no firmé las piezas que hice, ni tenía un sello ni nada, las hacía completamente anónimas. Y eran utilitarias porque yo tenía mucho esa necesidad. Lo que pasa es que es todo un proceso orgánico. Yo tengo mucho en hacer cerámica y poco a poco empecé a hacer piezas que indudablemente son como más personales, ¿no? Y bueno, la cerámica en los miles de años que tiene como una expresión plástica del ser humano, refleja mucho sus necesidades, ¿no? Y empezó desde para la historia del ser humano es decisivo, casi como el aprovechamiento, la utilización del fuego. Lo que sigue después de eso es de lo crudo a lo cocido, como dice Claude Lévi-Strauss, ¿no? El cambio de comer crudo a comer cocido fue una enorme diferencia. Eso contribuyó mucho a que el hombre fuera sedentario, sí, a que dejara de ser nómada. Y si tú te lo imaginas, una olla es indispensable para comer cocido, ¿no? Porque nada más puedes comer o carne asada, pero en el momento en que se puede cocinar en una olla, el cambio en el ser humano es enorme. Bueno, también conmigo, yo también llegó un momento después de hacer, no sé, 50,000 tazas, Que tus necesidades empiezan a cambiar. Es un cambio que no te das cuenta. Porque a mí me gustaba mucho. Mira cómo está balanceada. Hay aire aquí abajo del asa, ¿ves? No sé si se puede ver o no, a ver. Sí. Me gusta. Estoy muy orgulloso de poder hacer esto, mira. ¿No? El balance de la... ¿Cómo se balance? El balance de la taza así en el espacio, pues, sí, y todo lo que pasa aquí. Entonces, si tú ves... Alguien me dijo una vez que mis tazas eran como una escultura. Y bueno, sí es muy importante el aprovechamiento del aire alrededor, de los huecos, de lo que se llena, ¿no? Uh-huh. Y de ahí a una escultura, pues es el paso que sigue, ¿no? No hay mucha diferencia. Normalmente como sucede es que Josué hace la tortilla, hacemos varias de acuerdo a lo que, bueno, no se para y no se para y no se para. Una tortilla de barro. Sí, de barro, claro. Ay, perdón, la deformación profesional, no. Él hace una tortilla y otra todo el día. Y cuando ya están así, con dureza de cuero, que se llama, que está un poco flexible, ¿no? Yo no sé si se ve así. Sí, sin que se rompa, ¿no? Mira, tiene que estar un poco elástica, no muy elástica porque si no todo se deforma toda, tampoco muy rígida porque todo no se puede poner en el molde. Entonces lo que hacemos es que Josafat la corta y la pone en el molde, ¿sale? Como tú sabes, te hemos planteado aquí un reto. Vamos a ir a el foro donde vamos a grabar tu Naturaleza Quieta. Lejos del horno, lejos de tu espacio.
Claro que no se vería esto, ¿no? La diferencia no. En el piso. Te cubre de negro, si necesitas, te puedes cubrir de negro. Ah, ¿sí? Ah, se quede como caja negra. Vamos a traer tezontle. Entonces el tezontle, como es rojo, con el negro es un contraste padrísimo, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, a ver, Lena, ahí. A ver, acuéstate. Yo el barro lo mezclo en Cuernavaca, bueno, antes lo mezclábamos en el sol un poco para que se acelerara el proceso. Entonces, con el sol sí sé cuánto tiempo se tarda en la piel, porque lo haces así, ¿no? Entonces, con tus manos. Pero claro, con la luz no sé. A mí me interesa mucho, mira, lo que pasa con el barro, ¿ves? Y el sol lo va a empezar a secar. Y empieza a perder brillantez y empiezas a ver, se empieza a cuartear, es como el paso del tiempo, pues casi geológico, sobre la piel. Una taza no es una taza cualquiera para ti. No, no, nunca ha sido. ¿Eh? Un plato, cualquier cosa que tú hagas con barro, desde el momento que trabajas con el barro, empieza un diálogo con la materia y es el ceramista el que entra en acción. Lo del diálogo sí es muy importante y sí vale mucho la pena detenernos ahí un poquito, porque para mí fue muy importante, después de mucho tiempo, de darme cuenta que el barro tiene memoria. Que tú, el barro hace lo que tú quieras siempre y cuando esté de acuerdo. Si no está de acuerdo y como se va a acordar de lo que tú le hiciste, la violencia que tú le hiciste, como se va a acordar, te lo cobra en algún momento, siempre del proceso cerámico. Entonces, yo me tardé mucho tiempo en darme cuenta de eso, ¿no? De la memoria del barro. Y ahora el diálogo, además de ser el diálogo, digamos, entre el barro y yo, es el barro, yo y su memoria. O sea, yo, el barro y la memoria del barro, ¿no? El diálogo tiene que sostenerse así. De no hacerle más de lo que está de acuerdo en hacer. Cada barro es diferente. Se porta diferente. Se acuerda de cosas diferentes, ¿no? Se recuerda de cosas diferentes. La cerámica tiene un elemento que es tremendo, que es que tú lo haces con tus manos. Lo cuidas, es muy importante que se vaya secando de acuerdo a lo que como tú lo hiciste. Hay que cuidar partes de donde se junta una pieza con la otra, cómo se pegó, de que esté quede bien pegado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tiempo estás en contacto con el barro. En el momento en que dejas de estar en contacto es cuando lo metes al horno. Los quemadores son aquellos que están allá. Tenemos tres quemadores allá, tres de este otro lado, están a esta altura, más o menos, por aquí. El calor entra, pega y entra por aquí, pasa por estas rendijas, pero fundamentalmente sale todo por aquí arriba. El aire caliente sube, entonces al subir llega aquí al techo, no encuentra salida, porque baja, abre el damper, por favor, la compuerta. Esa compuerta se va abriendo a medida que va progresando la horneada. La horneada dura 12 horas y cuando se termina la horneada está toda abierta, como ahorita lo ves, ¿no? Entonces lo que pasa es que el calor está subiendo y hay otro que está bajando para poder salir. Eso da la chimenea. La chimenea funciona como un popote en un refresco. Chupa el aire. Y eso hace que se estabilice. La corriente subiendo y la corriente bajando hace que se estabilice la temperatura dentro del horno. Yo quemo a 1280 grados centígrados y tenemos 7 grados de diferencia entre este punto y aquel. Muy estable. Empieza la otra parte de la gran transmutación que es la cerámica, ¿no? Que es el fuego, que es el horno. El horno ahí ya hace con la pieza no lo que quiere, pero sí es otro elemento con el que hay que estar dialogando. O sea, ya no es el barro en sí, sino es el fuego. ¿Ya está subiendo? Más.
Va para abajo. Sí, órale, dale. Dale, viene. ¿Y los conos allá no los pusiste? ¿Eh? Ah, no te digo. Para mí, pues no hay nada que pueda imitar a un horno. El horno es el gran dragón. No hay nada, nada así. No hay nada que artificialmente que lo pueda igualar, pues. Los conos son muy importantes porque son los conos pirométricos. Y es el lenguaje universal de los ceramistas en todo el mundo. Si yo veo un ceramista japonés, le digo, ¿a qué cono quemas? Él me dice, a cono 10. Entonces yo sé exactamente todo su proceso. Nada más a través de eso yo puedo visualizar cómo hace sus piezas, cómo las vidrea y cómo las quema. Son tres elementos, la tina, la tarima y la mesa. Pero no hay que voltearlas. Mira, son dos. Mejor que sobre. Los fuertes. Tirar la tina más con los topos de la mano. Órale, el fuerte, uno solo le da el volteo. A ver si no hay bichos. ¿Vos qué hacemos? A mí me gusta. ¿Ya la viste? No tiene un solo agujero, ¿verdad? El chiquito que vimos. Bueno, ese de ahí es como sale el agua. La voy a... Mañana le voy a decir que la limpien toda, ¿no? Bien. De pronto un día llegó una muchacha y vio así la tina y me dijo, oye, ¿y me dejarías meterme ahí? Y le dije, no, sí, claro. Desnuda, le dije, no, sí. Entonces agarró ahí pronto se desvistió, se metió. Ante mi asombro, desde luego, se levantó, me dijo, ¿me puedo bañar? ¿Me puedo? ¿Hay una regadera? No sé qué decir, como había una regadera, pues se bañó, se subió a su coche, se fue. Nunca más la volví a ver. Cuando estábamos pensando juntos y tú ibas tomando tus decisiones de qué es lo que ibas a hacer en el foro, cómo lo ibas a transformar, me sorprendió mucho no solo ver que estabas remontándote en el tiempo hacia los orígenes del hombre por el mismo oficio del ceramista, sino tu planteamiento de utilizar las piedras, de pensar en estos túmulos, nos llevó al todavía más atrás, como en un viaje hacia atrás en el tiempo, a esta idea de una piedra sobre una piedra como el gesto primero del hombre. Sí, yo sí creo. Yo creo que el hombre cuando quiso señalar algo, un camino, un acontecimiento, una muerte, como tenía tan pocos elementos, yo creo, no sé si lo he leído en algún lugar, pero no puedo citar así con toda certeza, pero yo siento que es como un instinto, ¿no? De tienes una piedra, le pones otra, y creas un pequeño monumento. O un gran monumento. Y luego, también yo ya pensando en esto, yo me di cuenta que cuando voy a un sitio, generalmente recojo una piedra. Yo tengo piedras chiquitas, pues. Bueno, no tan chiquitas, más grandes, de muchos lugares a donde he ido. Y el otro día, leyendo, supe, bueno, que cuando yo cuento eso, amigos míos lo hacen. Creo que este es de Acapulco, no me acuerdo de dónde son, Pero esta sí es una piedra que yo hice, está hecha de barro, y de aquí se hizo, así, mira.
Es mi mano. Es tu mano. Y de ahí se hizo un molde que creo que es este, ¿no, José Abad? Sí. Este es el molde. Esta que es de barro. Ah, sí, eso también. ¿Dónde está Aurora? Ya se fue. Es que ya sabe exactamente de dónde es. Aurora, ¿de dónde es el original de esta piedra que tú me regalaste? De Portugal. ¿Pero de dónde? ¿Cómo se llama el lugar? Se llama Cabo da Roca. ¿Y es? Es el punto más septentrional de... ¿De Europa? Europa.